¿Qué piensas de mi Corolla? ¿Qué piensas? ¿Qué es qué piensas? What do you think? Oh, me gusta. ¿Te gusta? ¿Tú tienes el mismo? Sí. ¿Qué año? Exactamente, 80. 80. 80 Corolla. 80 Corolla. Estoy enseñándole a Kelvin mi... Hola. 1981 Toyota Corolla. Este es considerado un coupe. Lo agarré del Yonke hace una semana. ¿Y qué piensas? Me gusta. ¿Qué te gusta? Los motores es una 3TC. 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 Ajá. Uno. ¿Pero qué te gusta de este? Es original. Original. Todo, completo. Todo. Sí. Es muy limpio. Sí. Muy limpio. No sé si estos carros son comunes en su país, pero estos carros no son comunes aquí. You rarely see them. No. No se mira. Este lo encontré en un Yonker, como dije, que alguien me lo mandó en Instagram. Normalmente no venden carros en el Yonker, pero por alguna razón esta belleza estaba aquí. Y se la quería enseñar a Kelvin porque él es la única otra persona que conozco que tiene el mismo carro. Sí. Le acaba de quebrar el motor. Sí. Le puso un hoyo en el block. Yes. So, el carro de él ahorita no está funcionando. Oh. Y yo lo compré para hacer twins, para hacer gemelos, pero... Pero... ¿Cuándo lo vas a arreglar? Maybe this weekend. Kelvin es filipino. Sí. Pero habla el español muy bien. Chiquito. Porque trabaja chiquito, poquito. Poquito, poquito. Porque sí. Trabaja en un hospital. Sí, sí. Pero vinimos a este parqueo porque le quería enseñar el carro hoy. Él no había visto este carro. Y lo que le gusta de este carro es que todo, como él dijo, es original. Las llantas es original, la pintura original. El quien fue dueño de este carro se nota que lo cuidó muy bien. Estos louvers, no sé cómo se dicen en español, pero son hechos de metal. Como ven, no tiene ningún golpe. El carro está bien nítido, bien sanito. Lo único que le he hecho es le removí el tinte que tenía atrás porque ya se le estaba haciendo burbujas. Está bien nítido de adentro. No tiene ninguna crack en el dashboard. Ningún hoyo, ninguna mancha. La carpeta parece que nadie se ha parado en ella. Los asientos parecen que nadie se ha sentado en ellos también. Y mi favorita cosa de este carro es el radio. Porque si le puchan este botón aquí, el radio se mueve. Está completo con un motor 3TC. Todo es original. Parece que lo único que le han cambiado son las bujías. Los cables. ¿Y los cables de bujías? Sí. ¿Y los cables de bujías? Es el único defecto que casi tiene la pintura. Pues como ven, este carro tiene 40 años este año. Porque es 1981. Este año cumple 40 esta señora tan bonita. No estaba corriendo muy bien cuando lo agarré del Yonke. Pero le acabo de cambiar el cap and rotor. No sé cómo se dice en español, pero se lo acabo de cambiar porque el que tenía estaba dañado. Déjenme saber abajo en los comentarios si este carro es común en su país. Este Corolla T72 es uno de mis más favoritos. Como saben, o si no saben, tengo uno en café de 4 puertas. Y ese sí es un 80. Este es un 81, no es SR5, no es un liftback. El liftback, esta ventanita se baja para abajo. Este es un coupe. Déjenme saber qué piensan de mi nuevo carro. También les voy a enseñar el carro de mi amigo Kelvin, porque él está aquí y está a la par de mi carro. ¿Qué año es? 81. 81, ¿qué es? Es SR5. Corolla. Eres diferente de... Es diferente a el coupe, porque el coupe. Este es un hardtop. Es un hardtop. Es considerado hardtop este carro. Sí. La ventana de en medio se baja. Oh, eso es mi favorito. Quisiera que el mío hiciera eso. It doesn't roll up that. un poquito chueco, pero por lo menos baja. Yeah. ¿Y por qué tiene tanto sarro tu carro? Rust. ¿Por qué?
No sé. Compra en una auction en Orange County. ¿Por cuánto? Por $200. ¿$200? Dólares. ¡Qué barato! Sí, pero... Esos tiene... no son asientos original. Sí, ¿sí son? Original. Original, mire. ¡Qué bonito! Motores no es original. ¿Qué motor tiene? Tiene una Beams 3SGE. Yo quiero ese motor. Ese motor es rápido. Chequenle este motor. ¡Wow! Este es el mismo motor que tienes en el tuyo, ¿verdad? El blanco. El crema que tienes en la casa. Sí. ¿Qué te gusta el 3SG? ¿Qué es rápido? Sí, eres rápido, pero antes es muy barata. Pero muy barato. Es muy barato. Pero ahora ya no. Ahora, maybe 2,000. Antes 1,300, ¿no? 1,500, sí, sí. Bien barato estos motores. Pero este es el carro de él. Allá está mi belleza ya. Yo creo que eso es todo por este video. Ojalá que les haya gustado mi video, mi primer video en español. A mi amigo Kelvin también tiene un canal, aquí lo voy a poner, es Kelvin Ariola. Él habla en inglés, pero entiende español si le quieren hacer alguna pregunta de su carro, porque él tiene mucho conocimiento de estos carros. Pero gracias por ver este video. Váyanme a seguir a Instagram, Stephanie Driss, para que podamos hacer amigos. Los miro en el próximo video. Bye.